Hola chicas y chicos de secundaria del Perú, hoy iniciamos un nuevo programa de Aprendo en Casa promovido por el Ministerio de Educación del Perú para que continúes desarrollando tus capacidades para ser un gestor de proyectos de emprendimiento y te prepares para el mundo del trabajo. Este programa es para las chicas y los chicos de secundaria de primero y segundo del área de Educación para el Trabajo. Ahí vamos. La semana que pasó realizamos un perfecto encaje entre lo que deseaba el cliente de un producto y lo que la propuesta de valor tenía para ofrecerle. Por ejemplo, ofrecerle más alegría de la que ya tenía al usar el producto, o si el producto le ocasionaba algunos problemas, quizás algún malestar o dolor, pues brindarle a través de la propuesta las soluciones para sus problemas. Ahora que ya tenemos una propuesta de valor, lo que nos falta es vender el producto, es decir, comercializarlo. Ante ello, surgen algunas preguntas que, claro está, dependerán de tu producto. ¿Lo venderás en las tiendas? ¿Lo venderás en las ferias? ¿Lo venderás a través de comercializadores? ¿Cómo le asignarás un precio? ¿Cómo ganarás dinero? Además de esto, deberás plantearte otras interrogantes. ¿Debo hacer un plan de negocios? ¿Debo hacer un modelo de negocios? Cualquiera de las opciones es válida. En este programa analizaremos contigo cuál es la opción más conveniente, un plan de negocios o un modelo de negocios, y tú serás quien tome la decisión más correcta. Recuerda que debemos quedarnos en casa porque la salud es lo primero. Bueno, familia, nos quedaremos en casa. ¿Por qué? Porque la gente se sigue contagiando. Es mejor quedarnos acá hasta que pase todo esto. Estamos tomando una medida de precaución porque la salud es lo primero. Sin salud no somos nada, hijita. Nada de cines, nada de ir al estadio para ver fútbol, tampoco colegios. Así es, bebita. Sin salud no hay nada. Infórmate más en www.gob.pe/coronavirus. Gobierno del Perú. El Perú primero. El programa de hoy se llama Mi modelo de negocios, parte 1. Comencemos. Ya hemos pasado por toda la fase creativa, generado ideas increíbles, novedosas, fuera de lo común. Para generar esas ideas, nos hemos basado principalmente en la autoconfianza, en creer en uno mismo. Al respecto, David Kelly, empresario estadounidense, fundador de la firma de diseño IDEO y profesor de la Universidad de Stanford, nos dice: el verdadero valor de la creatividad no surge hasta que eres lo suficientemente valiente como para actuar sobre tus ideas. Esa combinación de pensamiento y acción define la confianza creativa, la capacidad de generar nuevas ideas y el coraje de probarlas. Ha llegado el momento de demostrar tu coraje, de que tus ideas creativas pasen a ser probadas y aceptadas o rechazadas por el público. Si son rechazadas, será un aprendizaje. Si son aceptadas, muy bien, sigue esforzándote. En ambos casos, siempre persevera y vuelve a empezar si es necesario. Asume riesgos, guíate del pensamiento que dice: en un mundo que cambia muy rápido, la única estrategia que garantiza que fracasarás es no correr riesgos. Empezamos. Piensa por un momento en una gran empresa que funciona en tu comunidad o localidad desde hace años. Quizás una que ya funcionaba antes de que nacieras. Esa empresa tiene procesos, es decir, día tras día, en la práctica, hace lo mismo. Por lo tanto, es una empresa clásica. La diferencia de esa empresa contigo es que esa empresa clásica, ya existente, impone sus soluciones porque ya tiene un mercado ganado en muchos años. Mientras que alguien que empieza como tú, tiene que buscar cuál es el producto más adecuado para comercializar. Tiene que buscar un mercado, es decir, a quienes les venderá el producto,
y tiene que saber cuál será el canal de venta, es decir, cómo será la distribución del producto hasta llegar al usuario final. Es posible que aún no tengas del todo claros algunos aspectos del emprendimiento. Para personas como tú, que precisamente quieren emprender, surgen los modelos de negocios y se dejan de lado los planes de negocios, que son documentos propios de empresas que ya existen. Steve Blank, emprendedor estadounidense, conocido por fundar varias empresas de consultoría y tecnología, y además profesor de Stanford, dice que los proyectos que empiezan necesitan otros conocimientos distintos a las empresas ya establecidas. Por lo tanto, a tu primer proyecto de emprendimiento debes aplicarle conocimientos distintos a los que se necesitan en las empresas clásicas o ya establecidas. En esta sesión y en las siguientes emplearemos la metodología Lean Startup, adaptada al nivel escolar, de la cual emplearemos dos elementos básicos. El primero, el lienzo del modelo de negocios, y el segundo, el desarrollo de clientes. Comenzaremos en esta y en los próximos programas con el lienzo del modelo de negocios. Seguro se preguntarán, ¿qué es el lienzo del modelo de negocios? A ver, chicas y chicos, ¿se acuerdan del lienzo de la propuesta de valor? ¿En cuántos papelotes se construía? Correcto, en uno solo. De igual manera, para elaborar el lienzo del modelo de negocios, solo se necesita un papelote. Y cuando lo dibujes por primera vez, como ahora lo vas a dibujar, solo lo harás en una hoja de cuaderno. Así de sencillo. Pero antes de dibujar, tienes que saber que existen dos formatos conocidos de modelos de negocios. El primero se llama modelo de negocios Canvas y el segundo, modelo de negocios Lean Canvas. Lógicamente, surgen algunas preguntas. ¿En qué se diferencian ambos modelos? ¿Con cuál de ellos trabajaremos y por qué? Voy a comentarte sobre ello y tú sacarás tus conclusiones. Para los que recién se incorporan, tengan en cuenta que este programa está dirigido a las chicas y los chicos de primero y segundo de secundaria. Volvamos a recordar el lienzo de la propuesta de valor de la semana pasada. En el lado derecho, que coincide con tu mano derecha, estaba el segmento del cliente o del mercado. Y en el lado izquierdo, al otro lado, estaba el producto o la propuesta de valor. Correcto. En el lienzo del modelo de negocios Canvas, la distribución es así. En el lado derecho está el mercado o el cliente, y en el lado izquierdo está la empresa. Mientras que en el lienzo del modelo de negocios Lean Canvas, la distribución es esta. En el lado derecho está el mercado o el cliente, y en el lado izquierdo está el producto. Si te ofrecieran estos dos lienzos, ¿con cuál trabajarías? A ver, chicas y chicos que deseen participar, envíenme un mensaje en estos momentos. ¡Wow! Muchas chicas y muchos chicos han enviado mensajes. No será posible leerlos todos, pero sí algunos de ellos. Muchas gracias. Aquí tengo el mensaje de Ruth. Ella nos escribe desde Juliaca y nos dice: yo preferiría trabajar con el modelo de negocios Lean Canvas, profesor. ¿Por qué? Porque en el Canvas, el lado izquierdo está dedicado a la empresa, mientras que en el Lean Canvas, ese mismo lado está dedicado al producto. Y nosotros no tenemos una empresa, tenemos un producto. Genial, Ruth, muchas gracias. Efectivamente, como bien señala Ruth, esa es la gran diferencia. Todavía ustedes son un equipo y no una empresa. A la hora de completar el lienzo del modelo, tendrán mayor preocupación por el producto. No podrían completarlo como empresa porque aún no lo son. Dicho de otro modo, el modelo de negocios Canvas es más adecuado para empresas, mientras que el modelo del Lean Canvas es más adecuado para los que se inician en el mundo de los negocios. Ustedes, por ahora, tienen únicamente su propuesta de valor, obtenida al trabajar el lienzo de la propuesta de valor. Estoy seguro de que algún día varias y varios tendrán una o muchas empresas. Por el momento, para iniciarse,
es mejor hacerlo con el modelo de negocios Lean Canvas. Listo, pasemos a dibujar el lienzo del modelo de negocios Lean Canvas. Toma una hoja de cuaderno o un papel bond tamaño A4, un lápiz o lapicero y una regla de 30 centímetros. Te doy un momento para conseguirlos. Si no los tienes, puedes calcular el tamaño sin la regla. Bueno, veo que todas y todos ya están esperando para comenzar. ¡Genial! Empecemos. Primero, coloca la echada de forma horizontal. Ahora dibuja un rectángulo grande con sus cuatro lados prácticamente al borde del papel. (3, 2, 1) ¡Listo! ¡Excelente! Ahora sigamos. En la parte baja del rectángulo, traza una línea horizontal que una los dos lados del costado del rectángulo. Debes trazar esta línea a una altura de aproximadamente 5 centímetros desde la base. Si no tienes una regla, la distancia aproximada es del ancho de 3 dedos. Muy bien, ya tienes la primera línea trazada a 5 centímetros de la base que une los lados más angostos del rectángulo. Ahora, dobla el papel por la mitad, uniendo los lados menos anchos y después vuélvela a expandir. Tendrás una marca, una huella que divide un lado del papel con el otro. Ahora, haz la prueba en 3, 2, 1... Observa el trazo horizontal que hiciste inicialmente. Ahora divídelo trazando una línea por la huella doblada del papel que empiece en el borde inferior del papel y termine en la línea que ya realizaste. Listo, ahora ya tienes dos bloques, así los llamaremos, bloques. Vamos, ya están avanzando en construir su lienzo del modelo de negocios Lean Canvas. Te faltan todavía 7 bloques porque son 9, pero verás que será fácil hacerlos. Continuemos. En la parte que no tiene líneas, traza 4 líneas paralelas que unan la parte de arriba del rectángulo con la línea horizontal que trazaste inicialmente. Estas líneas deben estar a una misma distancia entre ellas. 5, 4, 3, 2, 1. Listo. ¿Cómo van? Mira lo que hasta ahora tienes. Hasta ahora tienes 7 bloques. 2 están en la parte de abajo como rectángulos echados y 5 en la parte superior como rectángulos parados. Nos faltan 2. Recuerda que en total son 9. Bueno, como verás, tienes 5 bloques verticales. Ahora, comenzando desde la izquierda o la derecha, traza una línea horizontal por la mitad en el segundo y en el cuarto bloques. Ojo, solo en el segundo y cuarto bloques. ¡Y listo! ¡Lo lograste! Ya tienes los 9 bloques de tu modelo de negocios Lean Canvas. Bien, chicas y chicos, recuerden que este programa es para estudiantes del primer y segundo grado de secundaria. Ahora lo que haremos será nombrar cada bloque, es decir, los 9 bloques deberán tener sus respectivos nombres. Comencemos. Primero los bloques que trazaste al inicio, que son en la parte baja, los que están ahí en la parte baja. Al que está hacia tu mano derecha, ponle como nombre flujo de ingresos. Flujo de ingresos. Al bloque que está en la parte baja, pero hacia tu mano izquierda, ponle como nombre estructura de costos. Ahora pondremos los nombres a los bloques verticales que trazaste. Empecemos por los que están hacia tu derecha. Al primer bloque vertical de la derecha, ponle como nombre segmento de clientes.
Los bloques que siguen en el lado derecho son dos. Al que está arriba, ponle como nombre, Ventaja Especial. Al que está abajo de Ventaja Especial, ponle como nombre, Canales. Bien, continuemos ahora. El bloque vertical que sigue, que sería el del medio, ponle como nombre, Propuesta de Valor Única. En el lado izquierdo ese tienes dos bloques, uno sobre otro. Al que está arriba, ponle como nombre, Solución. Y al que está debajo de Solución, ponle como nombre, Métricas Clave. Y al último bloque, que todavía no tiene nombre, ponle Problema. Ya tienes tu lienzo del modelo de negocio Lean Canvas. ¡Bravo, chicas y chicas! Son unas campeonas y unos campeones. Y ahora voy a presentar a cada uno de los señores bloques. Recuerda que cada uno tiene un nombre. Ahora explicaremos cada uno de ellos y cuál es su labor en el lienzo del modelo de negocios. Empecemos. El bloque segmento de clientes. En este bloque están los clientes sobre los que vas a trabajar. También los llaman mercado. Es muy importante porque sin clientes no hay negocio. El siguiente es el bloque problema. En este bloque siempre deben haber tres problemas principales que se quieren solucionar con el producto o servicio. ¿Qué seríamos sin problemas, verdad? No habría negocio. Los problemas son oportunidades para buscar soluciones y generar una iniciativa. El bloque propuesta de valor única es el que te diferencia del resto. Sin este bloque serías como los demás y competirías solo por precio. Con él te diferencias porque ofreces lo que otras no ofrecen. Y cuando ya nos están copiando, te renuevas y sigues diferenciándote. El bloque solución. Aquí identificas las soluciones que aportan tu producto o servicio a los tres problemas del bloque problemas. El bloque canales te indica cómo vas a llegar a tu público objetivo, cómo vas a llegar a tus clientes y cómo te vas a relacionar con ellos. En el bloque flujos de ingresos determinas cómo vas a ganar dinero. Es una parte muy importante de un negocio. El bloque estructura de costos siempre anda preocupado por los gastos. Es necesario saber cuánto nos cuesta el negocio para poder hacer los cálculos correspondientes. El bloque métricas clave ve aspectos que vas a necesitar medir y cómo vas a medirlos. Si no, no sabremos si estamos yendo bien o yendo mal. Siempre es importante saber cómo te va y cómo lo vas a medir. Y para terminar, el bloque Ventaja Especial. Este es el que muestra tu característica súper especial. Como lo dice su nombre, la ventaja sobre otros productos. Realmente todos son fenomenales. Todos muy importantes. Algunos nos dicen más cosas que otros, pero cada bloque es muy entregado en sacar adelante el proyecto de emprendimiento. Fantástico, seguimos avanzando en la elaboración del lienzo de modelo de negocio. Hoy también han estado geniales dibujando el lienzo. Felicitaciones, chicas y chicos. Chicas y chicos, ha llegado el momento de revisar lo que hoy trabajaron. Quienes no terminaron, pueden hacerlo en el transcurso de la semana. Primero, dibujaron el lienzo del modelo de negocios Lean Canvas con sus 9 bloques. Luego pusieron un nombre a cada bloque según correspondía. Estos bloques son el bloque segmento de clientes, el bloque problema, el bloque propuesta de valor única, el bloque solución,
el bloque canales, el bloque flujos de ingresos, el bloque estructura de costos, el bloque métricas clave y el bloque ventaja especial. ¡Excelente trabajo! Recuerda, sé creativo o creativa y organiza lo elaborado utilizando el material que tengas a tu alcance. Asimismo, comparte tu trabajo con tu familia y no te olvides de guardar lo que has hecho porque lo usaremos cuando volvamos al colegio. Bien, chicas y chicos, hemos llegado al final de la clase radial de nuestro programa de Educación para el Trabajo. Repasemos brevemente lo que aprendimos hoy. Hemos aprendido que los proyectos que nacen o son nuevos no deben trabajarse con planes de negocio, sino con modelos de negocios. Que entre los modelos de negocios existen el Canvas y el Lean Canvas, y que debemos trabajar con el Lean Canvas porque está orientado al producto y no a la empresa, como en el caso del modelo Canvas. Que el modelo de negocios Lean Canvas tiene 9 bloques, cada uno con sus respectivos nombres. Finalmente, aprendimos mediante un resumen lo que se trabaja en cada bloque. ¡Excelente trabajo! Les envío un abrazo fuerte a cada uno y cada una de ustedes y no olviden utilizar nuestro hashtag #AprendoEnCasa. ¡Chau!